este es un asunto policiaco totalmente, no tiene nada que ver con la presencia del secretario de Gobernación, y es un asunto policiaco que lo lamentamos profundamente, que la Policía de Investigación ya se está haciendo cargo de la investigación, y que bueno, son asuntos que ocurren y que seguirán ocurriendo a lo largo y a lo ancho del Estado. A diferencia de antes que ocurrían 10 diarios, hoy ocurre uno cada X meses. Entonces es un asunto que nos preocupa, que nos ocupa, y ya las áreas de inteligencia y también la Policía de Investigación se está haciendo cargo de eso. ¿No saben quién fue todavía? No, hasta este momento todavía no, hasta que tengamos un poquito más de datos. Hay alguna información ya que se está trabajando, pero desde luego la está trabajando la parte de investigación. ¿Fiscal, se podría generar una alerta en el sector empresarial o algún tipo de...? No, de ninguna manera. Este es un asunto ahí personal que era con él. Y bueno, estamos viendo a ver qué es lo que ocurrió y lo estamos tratando de ver. De ninguna manera hay ninguna alerta ni hay ninguna alarma. Es un asunto que lamentamos profundamente por ser un empresario de la ciudad y desde luego que estamos comprometidos a esclarecerlo, a trabajar en ello. Pero no es un tema que nos pueda causar ni una psicosis ni nada por el estilo.